¿Quieres seguir desenterrando secretos? Gracias por reunirte conmigo. Iré al grano. Debemos desentrañar el misterio de esa caja. Veamos si el armero está dentro. Hartford, déjanos pasar. Quiero hablar. ¿Quién anda ahí? ¿No sabes que estamos en época de renovaciones? ¡No puedo dejar entrar a cualquiera! No, Hartford. Soy yo, Bart. Quiero decir, Barton. Ay, ¿por qué no lo has dicho antes? Ven, refúgiate del frío. Hola, viejo amigo. Somos viejos amigos, ¿verdad? Necesito que le eches un vistazo a una cosa que encontramos en el cementerio. Ah, ahora te dedicas a saquear tumbas, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, dámelo. Vamos a echarle un ojo. Pues venga, déjaselo ver. Teniendo en cuenta la marca del fabricante, diría que esto fue obra de mi abuelo. Ese sí que era un hombre de numerosos secretos, tan discreto como los chalecos que llevaba. ¡Oh! ¡Qué clase tenía! Vamos a ver si podemos abrirla. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Esto es increíble! ¿Y bien? ¡Deja el suspense para las películas de miedo, tronco! ¿Qué hay ahí? Es una pistola, pero ha sido fusionada con una especie de tecnología eridiana. Es un artefacto de lo más peculiar. Déjame echarle un vistazo, colega. Creo que esto era mío. ¡La madre del cordero! Colega, casi mejor quédate tú con esto. Y ahora, si tienes agallas suficientes, usa la mira. Dirígela hacia allí y dime qué ves. Pase lo que pase, avísame cuando quieras continuar. De fantasma. ¿Eso es nuevo? ¿Lo has visto entonces? Increíble. Esto es un pozo sin fondo de secretos y lo único que estamos recogiendo son más incógnitas. Mis corazonadas me dicen que en este caso no se ha dicho la última palabra. He estado dándole vueltas a la pintura esa y ya la he ubicado. Era una sala del archivo, la galería de arte. Pero había una presencia oscura y amenazante. El siguiente nudo que tenemos que desenredar tiene que ver con esa sala. Voy hacia el archivo. Reúnete conmigo allí. ¡Voy a por ti!
descubierto cómo entrar en la galería de arte. Ahí pasa algo. Tengo una... ¡Corazonada! ¿Me he acertado? Míranos, que ya acabamos las frases del otro. ¡Qué adorables! Pues vale. Venga, ven a verme. Ahí estás. A ver, no sé por qué iba a estar cerrada esta puerta, pero la galería de arte está ahí detrás. Y en mi profesión no se llega lejos sin saber cómo abrir una cerradura. Dame un segundo. Espera, ¿oyes eso? Presta atención. ¡Te lo dije! ¡La brecha no funcionará sin la reliquia! ¡Tenemos que quitársela a los miserables esos tan entrometidos! ¡Funcionará! Solo necesito un poco más de tiempo para sintonizar las frecuencias. Yo paso de perder más tiempo. Este experimento es un fracaso. No va a estar tormenta. Prepárate, colega. Vamos a tener que luchar. Termina esto. Thank you.
Barton, ven aquí conmigo. Creo que querrás ver esto con tus propios ojos. ¡En camino! ¡Oye, tú! ¿Quieres oír un chiste? ¡Me salen los chistes por las rancias! Estás a salvo, pequeña. El Tito Sain se ocupará de todos los monstruos. Gracias. No sé por qué estoy aquí, ni tampoco por qué esas cosas venían a por mí. ¿Cómo te llamas, chiquilla? ¿Qué demonios está pasando? Conocí al fantasma de una chiquilla mona como ella sola. Dijo que quería irse a casa y ¡puf! Desapareció. Se llamaba Iris. Otra vez ese nombre. Espera. ¿Qué es eso? ¿Podrías despejar la niebla con la pistola? La llave perdida de una cerradura olvidada. Ya me acuerdo. Teníamos una casa, una cabaña en el Cancro Bosque. Solos nosotros dos. Iris es mi hija. ¡Ay, leñe eso! ¡Ay, madre!
madre. ¿Vas a estar bien? No. Pero si ese portal es la clave para volver a verla, se viene con nosotros. Hazme el favor de cogerlo, ¿quieres? Vale, deja que le eche el guante. Y todo está relacionado con esa pistola. Déjame trastear con ella y veré qué puedo hacer. No siempre fui detective privado. A ver, no me... Iris dijo que se iba a casa. Así que ahí iremos nosotros. Reúnete conmigo en mi antigua cabaña en el Cancro Bosque. Pero tómate tu tiempo, que no hay prisa. Tengo mucho que reflexionar solemnemente mientras observo el horizonte con la mirada perdida. Thank you.